festes de naus en passare, adiós noche buena de pavo y capó. Ya passare desde la vengua, doble correcua de Paco cantó. Ya passare el susto y espene, ya vivo en el pobre, la gente es tranquila. Ya no es tarde, van las siestas plenas, con gran perdón llenes. A 7 kilómetros de Elche, saliendo por la carretera conocida como del León, existe una bifurcación donde un cartel nos informa que, doblando a mano derecha y recorriendo 800 metros, nos encontraremos con una pequeña escuela donde unos 30 niños cada año, y desde hace más de 25, participan en un proyecto educativo único en su género denominado Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol. Una tauleta de crina fría y dos cadiles también. Pusol era una maravilla, era un paraíso, era la partida que más palmeras tenía entonces. El agua discurría por todos los lugares, era un vergel. Y automáticamente me quedé enamorado de las escuelitas. Son unas escuelas unitarias que constan de dos unidades. Y los alumnos que teníamos procedían todos del entorno. Teníamos alumnos desde 4 años... hasta el tercer grado, en que los niños ya se iban a estudiar el bachiller. El Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar de Pusol, nació como una actividad más dentro del programa educativo que se impartía en la escuela unitaria ubicada en la partida de Pusol. A mí me ha ayudado mucho, en concreto, en el área de lengua y de conocimiento del medio. En lengua trabajamos una faceta, un aspecto que es la expresión oral. Entonces, gracias al museo, esta faceta la enriquecemos mucho, porque los niños hacen de guía en el museo. Entonces, cuando vienen excursiones de otros colegios o incluso personas mayores, ellos les van explicando los distintos aspectos que hay en el museo. Finalizaban los 60, los cambios sociales se estaban produciendo a buen ritmo y en el colegio de Pusol, la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores, comenzaron a darse cuenta de cómo las costumbres rurales, los modos agrícolas, iban siendo sustituidos por nuevas tecnologías que eliminaban la forma de vivir de sus abuelos e incluso de sus padres. He tenido
animales en mi casa y en el campo. He tenido carro de vacas y he tenido yeguas también, porque yo tenía que labrar la tierra y tenía que plantar. Y mis hermanos que venían y me ayudaban, y iba para adelante, hasta que los crié a los 5. Que la chica mona sabe que se da foto y la chica va dentro. Entonces, para labrar un hombre una tabulla necesitaba un día entero con una bestia. Ahora, pues, no vamos a hablar de un motocultor, sino con un tractor que se labra usted en 5 minutos. Hay que hacer una diferencia grande y mejor labor. Aquella comunidad educativa estaba dirigida por Fernando García Fontanet, profesor de las escuelas unitarias de Pusol desde el año 1968, con quien colaboraban un equipo de profesores que le ayudaban y estimulaban a desarrollar el proyecto pedagógico que hoy es. Empezó la mecanización. Empezó el cambio en la estructura agraria y en los modos y formas de vivir de las gentes. Y nos dimos cuenta de que los niños iban poco a poco perdiendo sus raíces porque iban desconociendo las labores que sus padres y sus abuelos habían practicado a lo largo de muchos años y muchas generaciones. Y empezamos un programa que se llamó La Escuela y el Medio, un estudio sobre el medio en la cual intentábamos recuperar a través de los contenidos de los estudios que realizaban los niños los distintos aspectos culturales, sociales y espirituales de nuestra partida. Y no solamente fue la recuperación de todos estos elementos, sino la participación plena de padres y vecinos que colaboraron grandemente en contar a los niños las experiencias. Estuvimos haciendo una labor de campo muy importante y claro, a lo largo del año pues se iban acumulando gran cantidad de materiales que íbamos fijando, ordenando y poniendo a disposición de cuantos nos visitaban. El entorno es el, bueno, pues el lugar ideal para poder desarrollar una actividad artística como la que desarrollamos aquí. Y además la idiosincrasia de los alumnos pues también da mucho pie a que se pueda diversificar la actividad que nosotros realizamos, porque no solamente ya nos centramos en la actividad musical, sino cualquier actividad educativa. Los comienzos fueron como un juego. Con la implicación de los niños, se comenzaron a rescatar objetos y oficios que ya no formaban parte de la vida cotidiana y que comenzaba a ser urgente poner a buen recaudo. Todos los días te levantabas temprano, porque había que ir a lo mejor a unos sitios más lejos de donde tenías la casa y había que levantarte temprano. Y todo el día detrás de un animal labrando, porque entonces no había tractores ni había eso, era nada más con los animales.
Y para hablar un bancal de esos tenía que estar todo el día. Y no es como ahora, que ahora mismo pues coges el tractor y en poco tiempo haces faena. Esto que veis aquí frente son herramientas agrícolas. Hablando de todo lo que veis ahí, son aparejos de las bestias de labranza y los legones de trabajar. La horqueta para sacar la basura, el estiércol de la cuadra, y los legones. Lo demás que veis aquí es un trillo, ya muy antiguo, un trillo para trillar la paja, la era. Aquí otro trillo, de otro diferente modelo, más. Esto es una ventadora para cuando se ha trillado y no hay aire para ventar al aire, se tira el grano aquí dentro y con un hélice que lleva esto aquí dentro se produce el aire para que salga limpio el trigo. Y esto que veis aquí es un carro, también tipo agrícola, pero un carro de transporte, no es un carro de paseo ni nada. Este carro se emplea en la agricultura para todo. Para ir a la lonja, para ir a labrar, para garbear, para llevar la basura, los abonos al bancal. Fue bueno que los niños empezaran aquella aventura que poco a poco fue abriéndose en diferentes flancos hasta tomar la envergadura que hoy tiene, un fondo de varios miles de piezas fundamentales para entender todo aquel mundo que nosotros englobamos hoy con el nombre de oficios perdidos. El museo tiene unos grandes fondos que les sirve incluso a otros museos que cedemos incluso del resto de la Comunidad Valenciana. La intención de este museo es que, claro, sea un poco de punto de inicio de muchos museos. Intentamos que los niños recuperen y conozcan y puedan transmitir y mostrar a los colegios que nos visitan, pues todo a lo largo de 40 años hemos estado acumulando aquí. El Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, desde su concepción, se planteó como un órgano activo de la defensa y el desarrollo de la cultura de la zona y de las tradiciones del entorno ilicitano. Empezó mi suegro y entonces no habían cámaras ni veían nada para poder mantener la palma. Se dedicaban a irse al mismo almoradí 3 días antes del Domingo de Ramos y arriesgaban allí la palma, la trenzaban toda. El museo nació como una actividad más de la escuela rural y como un medio de conocer el entorno, conservando su cultura, que estaba desapareciendo con gran rapidez a causa de la introducción de los regadíos y por ello la sustitución de los cultivos tradicionales por otros de más rentabilidad. Muchos, como no habían bicicletas, se iban con una bestia, encima de una bestia, para ir, para ser más cómodo. Todo eso, pues yo pienso que hemos progresado mucho, pero por otras cosas no, porque el campo está completamente hundido. La aceituna entonces, en mi casa había mucha, y la cogían y la dejaban caer al suelo.
en la mano, la ordeñaban y la dejaban caer al suelo. Y en el suelo después las mujeres a una cogiendo. Porque no había ni telas, como ahora, que ahora hay unas telas que cubren todo el árbol, pero entonces no había telas de nada. Tiraban la tela con cañas, con la mano, caía la oliva al suelo, y entonces en el suelo las mujeres a coger oliva. Los chavales, pues, pasaban unos momentos de que se les ha quedado siempre grabados, porque el ver en una casa, pues, cómo elaboraban el pan casero, o hacían las pastas, o cómo se hacía la coca, pues todas estas cosas, pues, participaban ellos directamente. Y entonces veían cómo se encendía un horno, cómo se ponían en aquí le llaman llandas, que son esos elementos metálicos que los introducen dentro del horno para cocer todo este tipo de viandas. Pero fue desde un principio la escuela y la formación de los niños el verdadero motor de dicho proyecto, y dicho desarrollo no podría ser entendido sin esta unión que sirve a todos, profesores, padres y alumnos, para seguir desarrollando cada día con más empeño. El número reducido de alumnos y la abundancia de recursos es una ventaja. Bien, yo en mi andadura profesional tengo oportunidad de cambiar impresiones con otros compañeros, con otros profesores de música, y por supuesto lo que se hace aquí en comparación a lo que se puede hacer en otros centros es bastante diferente. Más de una vez hemos ido de excursión, como les digo yo, a ver el museo en mi clase. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que no había agua en los grifos y entonces nos explicaban algunos, salió comentando que en el museo, que antes no había agua en los grifos en las casas, entonces nos explicaban cómo podía ser eso. Entonces fuimos a ver al museo, el lavabo que hay, y explicaron y vieron cómo se hacía en realidad. Que agua no habría ese grifo y había agua, había que ir con los jarros, verter el agua y cómo se utilizaba el agua en las casas. Algunos se quedaron asombradísimos, que cómo era posible que abriera ese grifo y no había agua. O sea, era inconcebible para ellos porque no lo habían visto. Andando el tiempo, la escuela ya no se limita a recoger objetos, restaurarlos y proceder de nuevo a su almacenamiento, sino que implica en esta tarea a los habitantes de la zona. La despensa tenía, mira, mon pare fent l'oli posaven en gerres, que encara tinc jo en casa, els gerres de barro. Ahí posaven l'oli. Que diuen els antius que ahir és on millor se conservava l'oli, en la cosa eixa. I feien, pues, què diré, pues, fent pues, dos o tres gerres d'oli, i d'allí fent l'oli, sacaven l'oli, omplien botelles i anaven gastant, i així anaven. Pues yo empecé cuando era pequeñita, ya cuando yo nací mi padre ya rizaba palma y ya me enseñé, y cuando me lo propuso Fernando de venir a darles clases a los niños para que se enseñaran a rizar y a hacer cosas, más bien la pleita porque es lo que más saben los niños hacer, pues pensé que era una buena idea para que no se pierda esto de la rizada de la palma, ya que estamos en Elche. Los recuerdos de la gente del campo pasan a formar parte de la historia del museo, cuyo contenido se va ampliando, dando cabida a elementos orales y audiovisuales. El dilluns de Mona, sobre les 4 de l'esprà, la gent jove se reuneix, segons per la part del poble que vulgui anar. A penes se completen les pandilles, se formen parelles de xics i xiques, agarrant de l'ansa del cabàs o de la cestella, o també de les anses de la marraixeta de vi de 4 o 8 litres.
És costum que els homes porten la begua i les dones la menjar. Mi caballo murió, mi alegría se fue. No hubo un pingo más ligero, ni con sangre más caliente que mi caballo pampero, mi compañero valiente. Si un compadre me insultaba, a mi voz se enardecía y su mirada brillaba como brillaba la mía. Mil veces su instinto mi vida salvó, mil veces su ayuda la ofensa vengó. Uno de los más curiosos que siempre me gusta enseñar a los chavales es este, por ejemplo. Bueno, aquí hay, este es un traje de noche, después ahora nos podríamos estar aquí muchísimo tiempo, pero bueno, me gustaría enseñar una pequeña muestra de los diferentes, no sé, esto por ejemplo llegó hace poco, esto es para que sea una joya, todo bordado de ganchillo, prácticamente, bueno, y así tenemos pues 7 o 8 armarios. Pero con ser la actividad de rescate, restauración, catalogación y recogida de datos un trabajo a todas luces encomiable, el aspecto más interesante del museo es, sin duda, su permanentemente renovada vocación pedagógica. Y como se comienza a intuir, existen en el proyecto de este Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol múltiples objetivos que justifican su razón de ser, sobresaliendo, no obstante, un matiz que merece la pena resaltar, y es el deseo de no perder el contacto con las generaciones que nos precedieron y cuyo resultado ineludible somos. Esta pamela me la regaló una señora juez, que la tenía ella como una joya, pero cuando vio el amor con que trato yo los sombreros, me la obsequió. Este sombrero y ese sombrero son del siglo pasado también. Y después se me metió en la cabeza una idea, ya que estábamos en Elche, y dije, ¿por qué no me hacen a mí para la Semana Santa, para el Domingo de Ramos, una pamela trabajada en palma? Y efectivamente fue un éxito, porque fue precioso. Y entonces ya las maestras de la palma blanca empezaron a hacérmelas y decorármelas. Pero el año pasado queríamos romper. ¿Cómo se podía romper? Pues llevando una pamela extraordinaria, una pamela que llamara la atención, para decorarla con palma, que es esta negra, que además es una preciosidad. Y claro, así es como nace esta colección, porque cuando pasa Semana Santa, yo lo que hago es traer las pamelas trabajadas al Pusol. Pero como tenía estas antiguas, que sabes tú que cuando pasa el tiempo, pues claro, tú te pones la pamela, una pamela antigua, y puede deshacerse. ¿Dónde tenían que estar? Mejor que aquí, no podían estar en ninguna parte. Y es cuando nace la colección. Jo no tenia llum, perquè entonces no estava la llum. M'allumbrava en un quinquer d'estor de petroli i, si no, estava en cresols d'oli, el que és que està avui. Aquí dintre posaven coses, pues de plats, la vajilla, si tenien la vajilla, el que la tenia. La filosofía del Museo Escolar de Pusol le mantiene permanentemente a la vanguardia al estar diseñado como un proyecto abierto generador de grupos de trabajo que abarcan desde la enseñanza primaria, introduciendo al niño en el conocimiento profundo del medio de un modo lúdico y enriquecedor. Como veis, hacen su trabajo, intentamos que todas las semanas ellos lo vayan haciendo y, muy importante, y ya apuntándolo. Tienen un cuaderno, apuntan las fechas de, como de limpieza, de riego o de abono, y cuando sea el momento, claro, la recolección, que todos ellos con mucha alegría y entusiasmo. Hasta la enseñanza secundaria y la universidad
a quienes se les ofrece la posibilidad de aprender a investigar y, en el caso de los especialistas, realizar sus trabajos de investigación con objetos y datos de primera mano. Este museo me ha servido también para que pudiera continuar mi labor educativa, no solo con los niños de aquí, sino con exalumnos que han sido universitarios, sobre todo recuerdo los de arquitectura técnica, y aquellos trabajos ya conocidos como las ermitas del campo de Elche, las torres vigías, la casa de campo, han sido proyectos que he continuado con ellos y he tutelado. Y lo que veis ahí son aquello que veis de madera, es un dental y cameta, que es esta pieza que lleva el horcate aquí abajo, pero es más antigua que esta, es de madera toda, igual el dental como la cameta. Esta experiencia educativa, que se lleva desarrollando en dicho colegio desde los años 60, gracias a su director, ha hecho que las diferentes generaciones de alumnos, a la vez que estudian los diversos contenidos de sus planes escolares, puedan realizar diversas experiencias extraescolares en las instalaciones del centro. Les gusta mucho, sobre todo los, más que la palma, los juguetes que se pueden llegar a hacer con las palmas blancas. Y lo cogen muy bien, se enseñan antes los críos que una persona mayor. Lo captan muy pronto. Los conciertos, que se dan fundamentalmente en dos momentos a lo largo del curso, Navidad, el último día antes de vacaciones de Navidad, y el último día de curso, antes de que se den las vacaciones en junio. Sí, el marco idóneo, por la belleza en sí del marco y además por las posibilidades que ofrece en cuanto a acústica, sí, es el museo, el lugar donde elegimos siempre dar nuestros conciertos multitudinarios. De la comunidad en el desarrollo del Museo Escolar de Pusol, donde intervienen padres, jubilados, amas de casa, niños, profesores y vecinos, ha desarrollado un interés inusitado en un entorno más amplio y desde hace algunos años personas de todo el término municipal, tanto del núcleo urbano como rural e incluso foráneos, han sido determinantes para que un proyecto que nació en un principio solo como un museo rural haya ido evolucionando hacia un centro de cultura tradicional, donde se recogen todos aquellos aspectos etnológicos de la cultura urbana y rural de la ciudad de Elche: trabajos, tradiciones, vestidos, comercio. Ya empieza a implicarse también la ciudad. Y con motivo de la desaparición de los comercios de una calle emblemática en Elche, que es la calle El Salvador, comenzaron a ofrecernos pues toda la documentación y los elementos que componían estas tiendas. Toda esa diversidad ha servido para que el Museo Escolar de Pusol comenzara a editar a principios de los 80 una publicación etnológica única en su género, el Setiet. Refleja prácticamente pues todo el quehacer del museo
y acepta pues colaboraciones tanto de estudiosos que vienen a realizar investigaciones en nuestras dependencias, como estudiantes de la universidad que vienen a hacer las prácticas para luego ser reflejadas sus experiencias y las puedan estudiar en otros lugares para que sepan los fondos que tenemos nosotros, que son muy variados. Con posterioridad, se han venido publicando diversos monográficos, entre los que cabría destacar Entre generaciones, el primer libro publicado por el museo conjuntamente con el Ayuntamiento de Elche y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuya temática fue la de exponer la filosofía que dio origen a una escuela como la de Pusol. Denominamos Entre generaciones, que es el título de la primera exposición que hicimos en Elche, en donde mostramos pues las posibilidades que tiene y la cultura tan rica que tiene el campo de Elche en aquel entonces, ¿no? El Museo Escolar de Pusol se ubicó en sus comienzos en las antiguas viviendas adosadas a la escuela rural de esta partida, unas construcciones diseñadas en los años 60 que incluían las casas de los maestros junto a las aulas. Caer marchitas, al verte a ti. Cuando el espacio se hizo insuficiente, el excelentísimo Ayuntamiento de Elche levantó una nave trasera aprovechando la zona de huerto disponible en el año 1990. Gracias al patrocinio que tuvimos del Ayuntamiento de Elche, pues se creó el proyecto de estas últimas instalaciones que estáis contemplando y que constituyen pues una muestra de cómo nace un museo. Pero hoy se sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, lo que hace necesaria la construcción de nuevos espacios que puedan servir de escaparate para mostrar a los visitantes los tesoros etnológicos que se guardan en sus almacenes. Tenemos recordatorios de prácticamente toda la gente de Elche, y hay, o habrán, no lo sé, pero yo calculo que unos 12.000 o más. Os tengo que matizar una cosa muy simpática. Cuando yo me vaya al patio de los Callaos, que ya sabéis dónde es, yo tengo puesto en el testamento que mi colección de sombreros, que actualmente tengo 306 sombreros, se vienen al Museo del Pusol. En definitiva, el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol es sin duda una puerta abierta al recuerdo, un presente que nos conecta con toda una historia cuyo tronco nos soporta. Su experiencia se ha transformado en la nueva simiente que desea ser portadora de un progreso con menos errores. Si no aprendemos de los fracasos y de los logros que el contenido del Museo Escolar de Pusol nos transmite, no mereceremos el apelativo de inteligentes. Y sobre todo, si le damos la espalda, estamos provocando el gesto de desamor que tarde o temprano revertirá en nuestra propia desaparición. Todo esto, junto con la gran documentación que a lo largo del tiempo se ha venido acumulando en nuestra institución, porque, haciendo un inciso, constituimos, yo creo que, una excepción dentro del orden de museos, en donde haya tan gran implicación de la sociedad en el museo. Se puede decir que el museo es obra de los ilicitanos. Amor.
El agua discurría por todos los lugares, era un vergel, y automáticamente me quedé enamorado de las escuelitas. Son unas escuelas unitarias que constan de dos unidades, y los alumnos que teníamos procedían todos del entorno. Teníamos alumnos desde 4 años hasta el 3er grado, en que los niños ya se iban a estudiar el bachiller. Entonces empezó la mecanización, empezó el cambio en la estructura agraria y en los modos y formas de vivir de las gentes. Y nos dimos cuenta de que los niños iban poco a poco perdiendo sus raíces, porque iban desconociendo las labores que sus padres y sus abuelos habían practicado a lo largo de muchos años. Y empezamos un programa que se llamó La escuela y el medio, un estudio sobre el medio en la cual intentábamos recuperar, a través de los contenidos de los estudios que realizaban los niños, los distintos aspectos culturales, sociales y espirituales de nuestra partida. Y no solamente fue la recuperación de todos estos elementos, sino la participación plena de padres y vecinos que colaboraron grandemente en contar a los niños las experiencias. Estuvimos haciendo una labor de campo muy importante, y claro, a lo largo del año pues se iban acumulando gran cantidad de materiales que íbamos fijando, ordenando y poniendo a disposición de cuantos nos visitaban. Esto provocó que otras partidas rurales pues comenzaran a aportar pues muchos aspectos de su vida laboral que iba desapareciendo porque la mecanización arrasó con todas las formas de vida entonces, y tuvimos que crear pues unos talleres de recuperación, unos ficheros, y los profesores que teníamos pues trabajaban mucho sobre la cuestión lingüística, la cuestión de la recuperación de unos vocabularios que al perderse los oficios habían dejado de ser. Esto pues originó que a lo largo del tiempo la acumulación de estos materiales pues tuviéramos que tener un lugar donde exponerlos. En un principio utilizamos las viviendas de los profesores. Convertimos una vivienda en un pequeño museo que denominamos Museo Escolar Agrícola de Pusol, en un principio, y en la otra vivienda fuimos acumulando materiales que íbamos recogiendo a la espera de su tratamiento y de su estudio. Poco a poco pues empezaron a visitarnos pues estudiosos de la Generalitat, etnólogos, profesores de universidad, y comenzaron a venir los primeros estudiantes a realizar prácticas en nuestro colegio. Vemos cómo ya empieza a implicarse también la ciudad. Y con motivo de la desaparición de los comercios de una calle emblemática en Elche, que es la calle El Salvador, comenzaron a ofrecernos pues toda la documentación y los elementos que componían estas tiendas. Llegó un momento en que la acumulación de materiales fue tan grande que el ayuntamiento, en época del alcalde don Manuel Rodríguez, pues amplió
en la parte trasera del colegio las instalaciones donde íbamos depositando todos los elementos. Y constituimos un primer museo etnográfico que ya desde el primer momento se quedó obsoleto porque se quedó pequeño. Actualmente, ya en el año 2000, pues gracias a la ayuda de las instituciones, sobre todo gracias al patrocinio que tuvimos del Ayuntamiento de Elche, pues se creó el proyecto de estas últimas instalaciones que estáis contemplando y que constituyen pues una muestra de cómo nace un museo, en un proyecto pedagógico en donde intentamos que los niños recuperen y conozcan y puedan transmitir y mostrar a los colegios que nos visitan pues todo a lo largo de 40 años hemos estado acumulando aquí. Era muy curioso en aquella época, pues el alcalde pedáneo de entonces, el primero, Antonio Bordons, tenía como sobrenombre el Carabino. Y era un entusiasta de todas estas cuestiones y fue el que reunió a gran cantidad de personas, sobre todo gente mayor, que venían al colegio a explicarnos pues todo el acontecer que habían vivido a lo largo de su vida. Pero no solamente eso, sino que lo más gracioso es que venían por la mañana y nos decían, don Fernando, pónganos deberes para hoy. Y entonces, dentro de la programación que hacíamos semanalmente de actividades, pues ya les destinábamos trabajos de campo, por ejemplo, visitar a las amas de casa, para averiguar y que escribieran ellos, pues por ejemplo, los remedios caseros, utilizando pues la farmacopea de las plantas autóctonas que ellos siempre han cultivado en sus jardines para los remedios caseros, o las recetas de cocina, o por ejemplo, les hacíamos que fueran a averiguar un proceso completo, por ejemplo, la trilla, o la labranza, o la siega, y con toda la gran riqueza de anécdotas y aportaciones que ellos hacían de sus vivencias personales. Y claro, pues todo eso luego lo traían, había uno de ellos que era el que escribía, todo lo que averiguaban, lo traían aquí, lo contaban luego a la clase, a los alumnos, y de ahí salían una cantidad de trabajos, desde redacciones, dibujos, medidas, fotografías que iban aportando estas personas. El entorno es el lugar ideal para poder desarrollar una actividad artística como la que desarrollamos aquí. Y además la idiosincrasia de los alumnos pues también da mucho pie a que se pueda diversificar la actividad que nosotros realizamos. No solamente ya nos centramos en la actividad musical, sino cualquier actividad educativa. Los alumnos participan activamente, no en la gestión directamente del museo, pero sí en la guía de museo. El piano más antiguo que tenemos, que tiene más de 180 años, es el piano que nos legó el ya fallecido y hace muy poco homenajeado Nazario Republicano. Él fue quien personalmente nos donó el piano. El siguiente piano que entró es el que está justo a mi lado en este momento. También tiene una historia bastante entrañable desde el punto de vista de la ciudadanía de Elche. Es el piano. Este piano alegraba las veladas en un teatro que ya se cerró en Elche. Diversos instrumentos de cuerda, como guitarras antiguas y una flauta travesera que yo todavía no he conseguido hacerla sonar. Pero en fin, con una persona que tuviera la preparación y destreza requeridos, sí, seguramente que funcionaría.
Aterrizo por mero convencimiento, porque me enamora el proyecto y, bueno, dentro de este esquema humano, mi tarea aquí pues es un poco la de todos. Todos a una, muchas tareas, pero si hay algo por lo que estoy destacando últimamente es por las ilustraciones y todo lo que supone el hacer los bocetos de los que serán las futuras renovaciones, tiendas, etcétera. Todo eso lleva un proceso que hay que madurar con el equipo, tanto con Fernando como todos los miembros del museo que opinan, y vamos elaborando esos dibujos para que después se vayan plasmando en lo que ya se ve como tiendas o como espacios expositivos. Fernando en principio estaba prácticamente solo, no tenía un equipo humano, y sí que es cierto que poco a poco se han ido incorporando gente a este proyecto educativo, que han ido aportando no solamente sus conocimientos, sino sus técnicas. Yo en este caso creo que ha aportado esa parte que le faltaba al museo, esa parte constructiva e imaginativa que no lo tenía. Es cierto que este museo me ha servido también para que pudiera continuar mi labor educativa, no solo con los niños de aquí, sino con exalumnos que han sido universitarios, sobre todo recuerdo los de arquitectura técnica, y aquellos trabajos ya conocidos como las ermitas del campo de Elche, las torres vigías, la casa de campo, han sido proyectos que he continuado con ellos y he tutelado. Básicamente, pues de dos donaciones se nutre nuestra gran cartelería de cine. Dos donaciones que yo recuerdo, una apareció en una caja de galletas y la otra sí que fue una donación de dos hermanas de la ciudad que tendrían del orden de unas 4 o 5 mil carátulas de cine. Aparte, en todos los libros es raro no encontrarte una carátula de cine del Capitolio, del Gran Teatro, de los cines de Elche. Lo que hemos hecho ha sido montarlos por distribuidoras y a partir de ahí se está haciendo una catalogación, porque es un mundo muy amplio. En algunos casos no sabemos ni la fecha en que se hizo la película, y sí la curiosidad de buscar en internet y catalogarla pues está siendo un esfuerzo importante. Pues yo empecé cuando era pequeñita, ya cuando yo nací mi padre ya rizaba palma y ya me enseñé, y cuando me lo propuso Fernando de venir a darles clase a los niños para que se enseñaran a rizar y a hacer cosas, más bien la pleita porque es lo que más saben los niños hacer, pues pensé que era una buena idea para que no se pierda esto de la rizada de la palma, ya que estamos en Elche. Les gusta mucho, sobre todo los... más que la palma, los juguetes que se pueden llegar a hacer con las palmas blancas, y lo cogen muy bien. Se enseñan antes los críos que una persona mayor. Yo llegué aquí hace ya 20 y tantos años, entonces yo venía pues por un curso prácticamente, porque al año siguiente ya podía concursar y entrar en Elche. Entonces mi idea era pues estar aquí un curso y volver a Elche. Entonces, después de estar aquí todo el curso, pues trabajaba muy bien, muy a gusto, y pensé, voy a quedarme otro curso más, porque me gustaba, me gusta mucho la naturaleza, y entonces me parecía maravilloso poder trabajar así en un centro, en plena naturaleza. Y decidí quedarme otro curso. Cuando acabó ese curso, pues quería volver, quería seguir aquí, y así han pasado 20 y tantos años. Entonces, cuando yo vine, acababa de iniciarse el museo, y después se ha ido año tras año, con la constancia de Fernando y todo el esfuerzo, pues hasta llegar a lo que es ahora. A mí me ha ayudado mucho, en concreto, en el área de lengua y de conocimiento del medio. En lengua trabajamos una faceta, un aspecto que es la expresión oral. Entonces, gracias al museo, esta faceta la enriquecemos mucho, porque los niños hacen de guía en el museo. Entonces, cuando vienen excursiones de otros colegios o incluso personas mayores, ellos les van explicando los distintos aspectos que hay en el museo.
En la clase, pues los conocimientos que damos son más bien a nivel teórico. Luego tenemos la oportunidad de, en el huerto, pues experimentar lo que hemos dado en clase. Por ejemplo, ellos mismos siembran la semilla, ven el proceso de germinación, de crecimiento, la floración, los frutos, todo el proceso. Lo van anotando en unos cuadernos que tienen de campo, y esto me parece que también es una experiencia muy enriquecedora que en algunos colegios no tienen esta oportunidad. Yo llegué aquí hace 10 años y no vine sola, me traje a mis dos hijos, que entraban uno a la clase de 4 años y la otra tercero. Y creo que ha sido un gran acierto, no solo para mí profesionalmente, sino también para mis hijos. El estar aquí les ha servido de mucho. Como comentaba antes Isabel, el refuerzo que se les hace de cursos anteriores e incluso los que se le va introduciendo de los cursos superiores les ha venido muy bien y han salido con una base estupenda que yo he visto luego de estar aquí, que otros que no habían estado en un colegio de este tipo pues no tenían ese afianzamiento, digamos. En cuanto a mi clase, a mi labor, también me asustaba un poco el estar con 4 cursos en una clase, pero cuando ya empiezas, te metes en la labor, ves que no es tan difícil. Se ponen unos esquemas comunes y cada uno va trabajando su nivel. Entonces, a nivel de los pequeños, también lo veo muy enriquecedor. En mi clase empiezan desde los 4 años hasta segundo. Está todo el proceso de la lectoescritura. Entonces, nos podemos permitir el lujo de respetar más los ritmos individuales de cada niño. En 5 años empiezan a leer y a escribir, pero se adapta a cada uno a su nivel. Más de una vez hemos ido de excursión, como les digo yo, a ver el museo en mi clase. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión que no había agua en los grifos y entonces nos explicaban algunos, salió comentando que en el museo, que antes no había agua en los grifos en las casas, entonces nos explicaban cómo podía ser eso. Entonces fuimos a ver al museo el lavabo que hay y explicaron y vieron cómo se hacía en realidad. Que agua no había, ese grifo ya había agua, había que ir con los jarros, verter el agua y cómo se utilizaba el agua en las casas. Algunos se quedaron asombradísimos, que cómo era posible que abriera ese grifo y no había agua. O sea, era inconcebible para ellos porque no lo habían visto. Yo soy una mujer eminentemente fea y llego a la televisión como mafaldita, bajita, gorda y fea, y tengo que inventarme algo. Manera de inventarme algo que llame la atención, ¿qué es lo que ya no se lleva? Por lo menos en Elche, los sombreros, pues empiezo con los sombreros. Después, la vestimenta hace mucho, tenía que buscar siempre pues ropa que le fuera a los sombreros, que guardaran una estética, porque eso sí, yo puedo ser muy estrafalaria, pero me gusta ir estéticamente, sobre todo en color, que no se peleen unos con otros. Y ya empiezo desde entonces a salir con sombrero. ¿Qué pasa? Que al principio la gente decía, vamos a ver Lola qué sombrero se ha puesto hoy. Después ya decía la gente, vamos a ver Lola qué dice hoy. Y luego pasó una cosa muy simpática. Como no teníamos camerino en aquella televisión local, yo tenía que salir emperejilada desde mi casa. Y la gente se habituó a verme siempre con sombrero. Yo me habitué a ponerme un sombrero hasta para ir a comprar una lechuga a la tienda de la esquina. Y hasta la fecha. Esta Pamela me la regaló una señora juez, que la tenía ella como una joya. Pero cuando vio el amor con que trato yo los sombreros, me la obsequió. Este sombrero y ese sombrero son del siglo pasado también. Y después se me metió en la cabeza una idea, ya que estábamos en Elche, y dije, ¿por qué no me hacen a mí para la Semana Santa, para el Domingo de Ramos, una Pamela trabajada en palma? Y efectivamente fue un éxito, porque fue precioso. Y entonces ya las maestras de la palma blanca empezaron a hacérmelas y decorármelas. Pero el año pasado queríamos romper. ¿Cómo se podía romper? Pues llevando una Pamela extraordinaria, una Pamela que llamara la atención, para decorarla con palma, que es esta negra, que además es una preciosidad. Y claro, así es como nace
esta colección porque cuando pasa Semana Santa yo lo que hago es traer las pamelas trabajadas al Pusol. Pero como tenía estas antiguas, que sabes tú que cuando pasa el tiempo, pues claro, tú te pones la pamela, una pamela antigua, y puede deshacerse. ¿Dónde tenían que estar? Mejor que aquí, no podían estar en ninguna parte. Y es cuando nace la colección. Y Fernando García Fontanet, el director, el alma, y todo lo que tú puedas decir, porque no hay adjetivos para levantar a este hombre lo que ha hecho aquí en el Museo del Pusol, que es una pocholada en todos los sentidos, pues es empezar la colección. Cuando yo me criaba, pues se podía decir que era una cosa china, de cuida, de cacharros, de olles de barro, de, en fin, en plan de pobreza, porque entonces, pues la verdad no es lo de hoy, porque lo de hoy es el 1 per 1000, ¿no? Yo me recuerdo que pasaba para mi casa, tenía poco más de 10 años, me posía un día a hacer pa, me atasquina en la pastera porque no podía allò manejar, porque yo tenía 4 germans, no tenía germanes ni res, y fent pues moltíssimes coses, comparant-se al beure vi en una catalana d'estes, que mon pare deia que tinga el pito finet pa que isca poque vi, pa que mos durara allò. La taula, pues fa un mes que està, pues mos posaven 6 o 7 roans, perquè eren 5 fills, i mon pare i ma mare pisaven en olles d'estes de barro. Quan ma mare se feu la de porcelana, allò, no vegues una olla de porcelana, en aquells tempos, allò era això. I guisar, ja te dic, guisaven en llenya, en troncs, en lo que fora, posaven l'olla i ho feien tot en llenya, res de coses d'aquí per allà. Les caries, pues, com tu dius, jo encara tinc en casa de caries d'estes. La dispensa tenia, mira, mon pare fent l'oli i posaven en gerres. Quin cas tinc jo en casa? Els gerres de barro. Ahí posaven l'oli, que diuen els antius que ahí és on millor se conservava l'oli, en la cosa eixa. I feien, pues, què diré, pues, fent, pues, 2 o 3 gerres d'oli, i d'allí fent l'oli, s'acaben l'oli, omplien botelles i anaven gastant, i així anaven. El safero que està ahí és com si jo estiguera ben tot en casa, eh? Tenia ma mare el safero en una tovalla i ben xula, saps? Tenien el culleret, que tien, i les olles de barro tampoc en havien tantes, en havien menys. Però que jo se pot dir que aquesta cuina era el que jo tenia. És un mueble que és per posar els pitxers i els gots, però jo no me fio això, me fio només un platero perquè, claro, havia que fer una coseta soles perquè entonces havia poca pasta. Entonces passaren a l'altre, a les pastasses, aquí. Aquí tenim la cosa esta, que és un centre, luego, això és el trinxante que diem. Dient nosaltres el trinxante. Jo no tenia llum, perquè entonces no estava la llum. Me llumbrava en un quinquer d'estò de petroli i si no està en cresols d'oli, el que és que està avui. Aquí dintre posaven coses, pues de plats, la vajilla, si tenien la vajilla, el que la tenia. Luego es caries, mos feien les 4 carietes negres. Això se diu un centro. Se diu un centro, el macetero, perquè posaven ahí damunt coses. I luego tenien l'altre cofret de posar, pues, torcamansos, servilletes, davantals, pues, coses així de la cuina. Me fio el dormitori, pues, una coseta com està, o més modernet. Me fio les mesites, pues, jo me'n fio 2 aquí. Això és de posar estovalles. Això de posar estovalles, això és el mundo que diem, posaven ahí, pues, la roba de tovalles, llençols, de tot l'avió que tenien, és el cofre que deia aquell, el taquetec del criet, saps? Luego passem aquí al perxero, és un perxero de madera que se penjava ahí les bruses, que tenen les bruses penjant, i les jaquetes, la mesita, el quinqueret, perquè no tenia llum, i tenien en el quinquer
Luego pasaban la cuna, tenían la cuna, es baberos, es peucos, es yogués de críos, de mudar críos, y hasta es la cómoda. En la cómoda tenía escachón, les pilpa arreglamos, el pentinador ahí, pues toda china, el despertador, ahí posaven en esos cachons, posaven roba, posaven llençols, posaven si tenien alguna manta, pues coses del dormitori que necessitaves i ho tenien a Xina, perquè no podien tenir-ho d'altra manera. La família de mi marido és el que són de cuna, arrisadores i artesanos de la Palma Blanca. Jo llevo con la Palma Blanca 28 años, que es lo que aproximadamente llevamos casados. La generación, pues perfectamente, empezó mi suegro, y entonces no habían cámaras ni veían nada para poder mantener la palma. Se dedicaban a irse al mismo almoradí, 3 días antes del Domingo de Ramos, y arrisaban allí la palma. La trenzaban toda. Según iban la gente pidiéndole, ellos iban rezando, unos allí y otros aquí en casa. Las familias empiezan según la grandaria que tenga de pedidos. Nosotros somos ahora pequeños, en la grandaria, la familia empieza sobre el septiembre, últimos de septiembre, primero de octubre. Nosotros empezamos en enero. Porque podemos, antes no podemos, no nos permiten los otros trabajos, porque esto lo llevamos un suplemento más. La foto que hay, bueno, mi marido es el que está intentando subir a la palmera, lleva todos los aperos, para subir a la palmera, a amarrar la palmera, la cuerda, todo el utensilio para amarrarla. La otra foto es mi suegro y los dos hijos, mi marido y un hermano de mi marido. Y están con los niños de aquí del colegio que fueron a casa para que los enseñaran a trabajar la palma blanca. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, que mi madre tenía, éramos 10 de familia, y tenía muchos hermanicos y jugaba mucho con ellos. Aprendí a los 8 años, ya sabía yo lo que me enseñé, casi. Y yo tenía buena cabeza para aprenderlo enseguida, ¿sabes? Y nada, y la señorita aquella estaba muy contenta conmigo, pero luego ya cuando yo tenía 13 años, me dijeron que ya no podía ir más allí al colegio, que tenía que ir a un maestro. Pero como éramos tan pobres, no podía yo ir. Y no pude seguir. Vivíamos en una barraca de Texas. Pero luego ya pudieron obrar un poco, hicieron allí una barraca de casa. Y ya teníamos la barraca al lado y la casilla aquella al lado. Y cuando yo me casé, que ya me hice moza y tuve novio, y me casé de 24 años, pues antes del año de casar, yo vivía en Rafal. Y estuve allí 11, 10 o 11 meses estaría todo más allí, después de casar. Me vine al campo y vivía ahora ahí en la parte. No, y esta es la menor, esa era la menor. Y he vivido ahí, en una casa, en una finca, llevando a mi hijo que tenía yo ya cuando se hizo grande, pues aún seguía ahí, porque me vine ahí y ahí nacieron 5 chiquitos que tenía yo, un hijo y 4 hijas. Y estaba ahí en la misma casa. He vivido en esa casa casi 60 años. Último 58, 59 años, por ahí. Bueno, tengo todo esto, porque yo he tenido
animales en mi casa y en el campo. He tenido carro de vacas y he tenido yeguas también, porque yo tenía que labrar la tierra y tenía que plantar. Y mis hermanos que venían y me ayudaban, y iba para adelante, hasta que los crié a los 5. Vivíamos en la casa que ni había luz, ni había aseo, nada más que un corral para tener animales. Y la casa que era, la casa era una bodega de tener toneles de vino. Y allí los arreglaron un cuartico o dos, y allí, allí vivió. Allí vivió 58 años, no menos, 59. Hacías cualquier cosa o hacían cualquier cosa que llamaba la atención, era en alguna tienda, que entonces había tiendas aquí, bares había pocos, porque eran tiendas de combustibles y todo eso. Otra cosa no había. Y veía, yo no conocí, pero antes había tiro cogían un conejo, lo colgaban de un tronco y a tirarle piedras, a ver quién le daba una piedra, se lo llevaba. Y los sacarles había que darles algo, que jugaran, se entretenieran, cualquier cosa, me acuerdo yo de aquello. Después ya aquello ya se perdió, ya vinieron entonces, tiraban en bala, me acuerdo yo de unas escopetas en bala, y ponían una gallina atada, el que le daba la gallina tenía premio. Hacías cualquier cosa o hacían cualquier cosa que llamaba la atención, era en alguna tienda, que entonces había tiendas aquí, bares había pocos, porque eran tiendas de combustibles y todo eso. Otra cosa no había. Y veía, yo no conocí, pero antes había tiro cogían un conejo, lo colgaban de un tronco y a tirarle piedras, a ver quién le daba una piedra, se lo llevaba. Y los sacarles había que darles algo, que jugaran, se entretenieran, cualquier cosa, me acuerdo yo de aquello. Después ya aquello ya se perdió, ya vinieron entonces, tiraban en bala, me acuerdo yo de unas escopetas en bala, y ponían una gallina atada, el que le daba la gallina tenía premio, que no. Bueno, señores, tengo que decirles que el campo de Elche está totalmente asolado. Por lo tanto, les diré, en valencià. Llamens de llaurador. El camp ha estat marginat i se lamenta en raó, ja que per desatenció sempre ha estat abandonat. I el llaurador és camat, perquè des de fa molts anys que ell ha sofrit molts enganys, de promeses no se fia, de tot el món desconfia a força de desenganys. Només sap que treballar, el que ocorrix no ho comprèn, està barat el que ven i el que compra està car. A on anirem a parar? Se pregunta molt calent, i el seu poc entendiment, pa comprendre-ho, passa puros, que el pa puja 4 duros i una pesseta al forment. La qüestió no la veu clara, tots millores demanant, totes les coses pujant i la inflació que no para. La vida se posa cara, però el més important és que estiga comprovant que dels productes que ha fet, que a ell li donen tan poquet i el que es compra paga tant. La cosa se posa lletja i així no pot seguir, perquè a voltes solen dir que li tiren molta enveja, li preocupa i se cabreja per la seva situació i pensa en esta qüestió que tindrà que alçar la veu perquè l'escolta hasta Déu, perquè té molta raó. Per fer valdre el seu criteri tindrà que soltar-se el pèl i remoure terra i cel, ajuntament, ministeri, perquè no és ningú misteri que el que se calla prudent res aconsegueix de la gent, perquè en raó, poca o molta, només s'hi atén i s'escolta al protestón exigent. I per a colmo dels mals, per millorar els camins, els han passat als veïns contribucions especials. Tot siga per als mundials, però vaja pesadilla, perquè entre futbol, rosquilla, contribucions, sequeat, comprar car, vendre barat, el camp està fet papilla. Gràcies. Nos han traído esta maravilla, que és un home que a lo largo de su vida encuadernó
en el diario Información y el ABC desde los años 40 hasta casi los 80. Pero esto significa, aquí tenemos una gran memoria, ¿eh? Podemos abrir cualquier hoja y estar en ella, pues, horas, ¿eh? Porque desde las noticias hasta la publicidad, por pequeña que sea, para nosotros esto es, tiene un valor incalculable. Estas son las corbillas para segar los trigos y las dosis de filo, que es para segar trigo, para segar todo lo que se hace en el campo. Y estas chirmes que veis aquí abajo se llaman soquetas, que eso se pone en la mano izquierda cuando están segando para no cortarse los dedos. Aquí veréis un trillo que se emplea para trillar la paja en la era con las mulas. Encima del trillo veis unos cacharros, que os diré lo que es. Esos cacharros son para taparle los ojos a las mulas cuando están trillando en la era, que van rodando para que no se mareen. Después veremos arriba unos cacharros que hay ahí en la pared colgados, que son las medidas. Antes del peso, en vez de pesar kilos, medían, eran barcillas, medias barcillas, es lo que se medía entonces, los trigos y los granos. Yo empecé a trabajar en el año 32, en una armería que teníamos tal. Después empecé en gasolinas, ayudando en la Plaza Mayor. Después otra gasolinera en el puente. Después hice unos garajes para gasoil, un surtidor de gasoil. Después hice una nave para lavar camiones. Entonces empecé a edificar algunos edificios, personalmente yo, que era, ya te he dicho, que los vendía 175.000 pesetas. Después hice otros a 250.000 pesetas, que hoy se venden a 26 y 27 millones de pesetas. Terminaban de una fábrica, se marchaban a otro. Elche lleno de letreros, necesitan operarios. De Andalucía, vinieron desde de Albacete y se llenaron aquí de gente. Gente a trabajar, aspirando a tener un pisico. No teníamos de nada, pero teníamos ganas de pasar aquella época y luchar y trabajar.